Mira, nosotros vamos a participar en el pre-Cosquín de Cosquín. Vamos con canción inédita, una canción que escribí yo hace unos 9, 10 años. Y bueno, y que ahora tuvo aceptación por el jurado de la sede de Rafaela, donde bueno, ganamos con ese rubro. Y bueno, ahora vamos a ver lo que pasa allá. Pero estamos muy confiados, estamos contentos por participar allá. Y bueno, de paso representamos a San Carlos, ¿no? ¿Cuántos días van? ¿Cómo es ese proceso de llegar, digamos, encontrarse con los otros músicos, presentarse? Bueno, mira, nosotros nos estamos yendo mañana. Mañana a la tarde estamos viajando hacia Cosquín. Ya tenemos un lugar donde quedarnos. Y no nos dijeron con exactitud el día que tocamos, pero puede ser martes 8 o miércoles 9. Todo depende de las condiciones climáticas. Yo creo que si llega a llover podemos llegar a cantar el martes, porque el tema del escenario los bailarines no lo usan, entonces se hace todo lo musical. Bien. ¿Y cómo son las instancias posteriores si ustedes, bueno, son reconocidos en ese momento? No, ahí, o sea, son todos músicos, digamos, amateur, y bueno, o sea, nos conocemos los que estamos en este rubro, los de la zona, a veces yo siempre nos conocemos, pero a nivel nacional no somos conocidos. Cuesta un poco más siempre, cuesta, ¿no? Cuesta un montón. Pero bueno, yo creo que lo importante de todo esto es, pues nosotros no vivimos de la música, cada uno tiene su trabajo, es llenar el alma, llenar el corazón con lo que uno ama. Ojalá pudiéramos vivir de la música, sería perfecto, pero bueno, se nos da esta posibilidad de poder cantar en el escenario mayor y bueno, lo vamos a disfrutar. Gustavo, has tenido, digamos, un acompañamiento, un crecimiento en estos últimos tiempos a nivel musical y artístico acá en esta zona. Sí, mira, yo hace de los 7 años que aprendí a tocar la guitarra y a cantar, y en el 2001 y 2002 habíamos armado un grupo en lo cual formaba parte Carlitos Peralta, Gaby Garbarini, estuvo Duilio Jensen también, Damián Massini, en una época estuvo Marionito del Griespotti. Con ellos nosotros ganamos 2 años seguidos el Precosquín de Ercilia y bueno, fuimos a competir al Precosquín de Cosquín. Allá no tuvimos la suerte de pasar de ronda, pero bueno, o sea, ya te digo, toda experiencia y la cuestión es disfrutar arriba del escenario mayor de Cosquín, ¿no? Exacto, ¿esto sería tu expectativa para esta posibilidad? La expectativa es pasar de ronda, poder dar un saltito más, pero bueno, o sea, si no se puede, ya con llegar ahí estamos sumamente felices, ¿no?